Visitar las instalaciones del hospital sin estar enfermo y conocer de cerca la labor que desempeñan los profesionales que allí trabajan ha sido posible gracias a la jornada de puertas abiertas que ha celebrado el Hospital Provincial de Castellón. Hemos venido pues a las jornadas de puertas abiertas para enseñarle a la gente pues qué es lo que llevamos, cómo lo solemos utilizar y cómo lo llevamos distribuido. La Asociación de Diabetes lo que fa es prenen les determinacions de les glucemies y después pasen a la nostra taula, que es medicina interna. Nosaltres pesem els pacients, estallem, traem l'IMC, el perímetro abdominal, prenem la tensió i després els doctors de medicina interna lo que fan és fer unes preguntes i determinar si n'hi ha algun risc. Se trata de una jornada que, mientras para los adultos es muy práctica, para los más pequeños se convierte en un día de diversión, puesto que pueden aprender y disfrutar de las actividades de animación sin olvidar la promoción de la salud. Ya que estoy así en el hospital, pues aprovecho para que me falla una revisión de todo lo que vulguen. Es una forma de diguem, un screening un poco, porque ni gent a la que se le pilla en una glucemia, una alteración de la glucosa y no es un diabético negut. Yo he venido con los niños, prácticamente pues porque venimos ya años atrás y la verdad es que se lo pasan muy bien, pasamos la mañana divertida y yo aprovecho pues para hacerme la prueba de la tensión. Venga, la de Macarena, venga, la de Macarena. Esta jornada de puertas abiertas permite que el paciente conozca de cerca el trabajo que realiza enfermería, pueda acceder de una forma rápida y sencilla a técnicas de prevención para la salud o conocer las técnicas de reanimación cardiovascular. Además, los asistentes han podido visitar las instalaciones del hospital y participar en otras actividades como el desayuno saludable, los talleres de higiene bucodental o del servicio de rehabilitación y, por qué no, acercarse a las mesas de información. Pues es como tener incontinencia cuando te ríes, toses o estornudas. Es tan habitual que la gente piensa que es normal y no sabe a lo mejor que la fisioterapia le puede ayudar. La nostra finalitat és això, és promoure la donació de la sang, perquè és molt important que una persona se faci voluntària, ja que en una sola donació pot salvar inclús 3 vides. Un año más este evento ha sido un éxito porque ha permitido que niños y adultos se involucren en la dinámica propuesta por trabajadores del centro, asociaciones e instituciones del ámbito sanitario.